tejiendo vínculos, ajá. Ven, te invito a soñar, la vida a disfrutar. Concientízate que las drogas no son el camino, te llevan a un mundo sin sentido. Comparte familia lo vivido, ven, te invito a luchar unidos. Concientízate, dame tu mano, soy tu amigo, vamos a tejer. Concientízate, este vínculo tendrá un sentido. Concientízate, no debes caer en ese abismo, a Dios pídele, y sin duda guía tu camino. Escucha bien. Ven, vamos a tejer, que este vínculo tendrá un sentido. Disfruta los momentos, cada día vivido sin arrepentimiento. A tu vida encuéntrale un motivo. Tejiendo vínculos. Hola, un saludo a todos los oyentes. Este es Tejiendo Vínculos, un programa en el cual la atención psicosocial se extiende desde la escuela hasta cada uno de sus hogares. Queremos darles muchas gracias por seguirnos a través de las redes sociales y por la oportunidad de compartir con ustedes estas temáticas tan importantes. En la oportunidad de hoy les habla Luis Guillermo Álvarez. Cintia y Elías no nos pueden acompañar. Yo estoy aquí en Guatemala y ahora vamos a hablar acerca de los adolescentes en el lugar y cómo se desarrolla el cerebro de los adolescentes. Y para eso tenemos a la doctora Carolina Rovira. Ella es psicóloga clínica y especialista en desafíos del aprendizaje. Doctora, bienvenida a Tejiendo Vínculos. Muchas gracias, Luis Guillermo, qué bueno estar con ustedes. Un saludo desde aquí, desde Guatemala. Muy contentos de poder unirnos a través de la tecnología y poder estar conectados con la ciudad de Quito y todo Chocó. Para ustedes, un saludo desde estas tierras. Doctora, vamos a entrar en materia, hablar un poco de los adolescentes en el hogar. Yo creo que cada vez más, en cómo está avanzando el mundo, se presentan dificultades a la hora de instruir a nuestros adolescentes y vemos en ellos comportamientos que son difíciles. ¿Por qué se estará sucediendo esto? ¿Cuál será la raíz? Tener comportamientos difíciles en muchos de nuestros adolescentes, comportamientos de riesgo, de adicciones, de sexualidad, de promiscuidad sexual. ¿Qué podemos hacer? Pero sobre todo, ¿dónde se origina todo esto? Bueno, Luis Guillermo, lo que pasa es que nosotros tenemos que hacer una diferencia entre conductas que son de riesgo y conductas que son propias de la etapa adolescente. El cerebro adolescente es un cerebro que todavía está en formación, en desarrollo, y por eso necesita el acompañamiento aún de un adulto para seguirlo ayudando a dirigirse, a moldearse. Pero a veces creemos que llega la adolescencia y ya se acabó el acompañamiento, y porque ellos empiezan a empujar al adulto que los ha cuidado toda la vida, así lo empiezan a sacar, como decimos, de taquito. Pero eso no significa que todavía no necesiten el acompañamiento de un adulto. Pero nosotros como adultos, muchas veces al vernos relegados por el adolescente, nos cerró la puerta, se puso audífonos, se metió en el celular, no quiere hablar con nosotros, solo quiere salir con los amigos, pensamos que ya no somos importantes para el desarrollo de él, que ya... como él no nos quiere, no nos acepta, entonces ya nos alejamos, empezamos por nosotros mismos a alejarnos también de ellos. Y esto es un grave error, porque todavía ellos necesitan, aunque no quieran, todavía necesitan un grado de acompañamiento mucho menor que el que antes tenían, pero, o diría yo, no sé si menor, sino en una forma distinta, pero necesitan ese acompañamiento. Vamos a verlo así, el cerebro se va desarrollando de la parte de abajo hacia arriba. La parte de abajo es todos los impulsos, es el cerebro reptiliano, es el cerebro que es de impulso, de todo lo que uno quiere hacer, las necesidades fisiológicas, lo que necesita el ser humano hacer, lo instintivo. Por eso le llaman cerebro reptiliano, porque es muy similar al de un reptil. Todo lo que implica el hambre, el sueño, el estar despierto, el
el protegerse, correr para protegerse, huir de algo peligroso. Eso es el cerebro reptiliano. Pero después viene una siguiente etapa, que es el cerebro emocional, del que hay todo aquel que tiene que ver con gestionar nuestras emociones. Estoy enojado, estoy triste. Son 6 emociones básicas: alegría, enojo, tristeza, asco, susto, miedo y asombro. Me faltaba miedo. Entonces estas emociones son muy importantes para el desarrollo de una persona. Mira que nos... Esas son las de la película esta de dibujitos, Intensamente. Son las mismas emociones. Exacto, esas son las emociones que aparecen ahí. Y mira que son muy importantes. Lo que resume esa película es que cada emoción es importante. No solo la alegría, sino también la tristeza nos lleva a apoyarnos unos a otros. El enojo nos lleva a defender causas que son injustas. Bueno, cada emoción es importante. El asco nos protege de enfermedades, ¿verdad? El miedo, cuando hay algo nos va a atacar, nos hace salir corriendo. Entonces viene el desarrollo de todas esas emociones, pero también si vivimos solamente por emociones, nuestra vida sería una... como una montaña rusa. Eso, me quitaste las palabras de la boca. Una montaña rusa. Un día estamos contentos, otro día tristes, otro día muy enojados. Hoy lo quiero, mañana no lo quiero. Y si te pones a pensar un poquito, así es la vida del adolescente. Muchas veces el adolescente está enojado y no sabe por qué. Y él identifica que no sabe por qué, pero está enojado y sabe que los otros no tienen la culpa, pero no puede controlar este enojo, no sabe identificar de dónde viene, no sabe cómo, en dónde colocarlo. Es como una vida muy, perdón doctora, es como una vida muy, ¿qué será? Impulsiva, emocionalmente cambiante y como usted está diciendo, como que a veces se levantan con energías, otras veces sin energía. A veces aman intensamente, otras veces odian intensamente, como que quieren hacer algo y al mismo tiempo no quieren hacerlo, algo así. Exactamente. Esto es muy frustrante, porque imagínate, amanecen un día con ganas de cambiar el mundo, de hacer grandes proyectos, y al día siguiente no quieren hacer nada de lo que el día anterior querían hacer. Entonces, para un adolescente es muy frustrante, y también tiene que ver con el apogeo hormonal, ¿no? En ese momento están aflorando todas las hormonas en su proceso de cambio, y es propio de la edad sentir estas emociones. Pero si dejamos que los adolescentes sean gobernados o se dirijan sus vidas con base en estas emociones, pues son chicos que pueden tender al fracaso, a conductas de riesgo, a conductas peligrosas. Porque si hoy estoy muy contento, me voy a ir a comprar todo lo que yo quiera. Entonces, si dejamos ahí la plata libremente, van a despilfarrar. Y el día siguiente que no quieren nada, entonces van y lo regalan a cualquiera, o van y se hacen daño a sí mismos. Por eso es que en esta etapa es tan importante el acompañamiento del adulto. Y aquí quiero explicar la última parte del desarrollo del cerebro. Dijimos que era en 3 partes, ya hemos visto 2. La tercera parte es la que está cerca de nuestra frente, lo que se llama el lóbulo frontal, y es la última parte que termina en desarrollarse en cualquier ser humano. ¿Para qué sirve el lóbulo frontal de los seres humanos? El lóbulo frontal es la parte pensante, la parte que controla tanto los impulsos como las emociones. Es un poco más lenta en recibir la información, pero es la que logra mediar entre lo que yo quiero hacer versus lo que puedo hacer en este momento. Por ejemplo, todos hemos amanecido con ganas de ir a trabajar, pero pensamos, tengo que pagar la renta, tengo hijos, mi trabajo es importante, lo que yo hago es valioso, y finalmente salimos de la cama y nos vamos a trabajar. Entonces, el lóbulo frontal es un área muy importante para el desarrollo adulto, para el control de los impulsos, para crear proyectos, para aprender a postergar la gratificación. Pero usted nos está diciendo, doctora, que el lóbulo frontal en los adolescentes no se ha desarrollado. ¿Cuándo se desarrolla el lóbulo frontal o cuándo madura el lóbulo frontal? Bueno, Luis Guillermo, imagínate que esta es una cuestión muy particular, porque hasta hace algunos años no sabíamos
Pero las compañías de seguros más o menos lo intuían. Los de seguros de vehículos no le daban, o mejor dicho, el seguro de vehículo para adolescentes era más caro que el de los adultos. Y los seguros a partir de los 25 años era que se pagaba el mismo precio de un adulto que el de un chico que estaba entrando a esa edad. Entonces, ¿qué descubrimos con los avances del desarrollo del cerebro? Que más o menos hasta entre los 20 y los 25 años de edad se acaba de desarrollar el lóbulo frontal. Entonces, más o menos esa es la edad que debemos, hasta esa edad debemos acompañar muy insistentemente a los chicos, funcionando los adultos como si fueran el lóbulo frontal de esos seres humanos en formación, ¿sí? O sea, ayudándoles a controlar los impulsos, que es lo que hace el lóbulo frontal. Bueno, para que continuemos y para quienes apenas están conectando, identifiquen, estamos en Tejiendo Vínculos. Y hoy estamos hablando de los adolescentes en el lugar y cómo poderlos ayudar, orientar a través de todas estas recomendaciones que nos está entregando hoy la doctora Carolina Rovira, psicóloga clínica. Doctora, entonces usted nos está diciendo que los adolescentes tienen un cerebro inmaduro, sobre todo en el área del cerebro que controla los impulsos, que controla las emociones, y que los adultos tendremos que funcionar como lóbulo frontal, si lo podemos decir de alguna manera, como ayudándoles a ellos a controlar los impulsos y las emociones. ¿Cómo podemos hacer eso? Que yo sé que las personas que nos están escuchando se están preguntando, bueno, ¿cómo puedo yo ayudar a mi hijo a controlar sus impulsos y sus emociones? Bueno, esto tiene que ver con proveer una estructura constante y consistente de recordatorios que le hagan frenarse un poquito en cuanto a sus impulsos. Por ejemplo, tiene que haber una hora de llegada establecida en casa. Eso varía de familia a familia, pero tiene que haber una hora de llegada. No podemos llegar a la creencia de que, ay, yo cuando era adolescente a mí me dejaban llegar a las 3 de la mañana. Que tú lo hayas hecho en el pasado no significa que eso sea lo más saludable para un adolescente. Es importante que que establezcamos horas saludables, las horas saludables de entrada a la casa, horas de tarea, horas de estudio, que hayan actividades. No podemos tener un joven en ocio. El ocio total es una cosa súper dañina para el lóbulo frontal, porque cuando no hay algo que les haga planificar su tiempo, sentir presión de que tengo que hacer esto, el ocio empieza a hacer que el lóbulo frontal no se ejercite y que el cerebro impulsivo empiece a actuar. Necesitamos entonces proveer espacios saludables, deporte, actividades extracurriculares, artes. El arte es una cosa muy importante para ayudarlos a enfocar el manejo de las emociones, el identificar emociones, manejarlas. Muy bueno si fuera alguna clase de arte terapia, sería excelente. O enseñarles a plasmar, por ejemplo, ahorita que está en toda esta ola de salud, de problemas de salud, vamos a dibujar cómo te sientes al respecto, qué estás experimentando, cómo nos ves a futuro, que podamos utilizar el arte. La lectura también es algo que va a ayudarles mucho en ejercitarse, porque a través de la lectura podemos vivir mundos que todavía no existen, ¿cierto? Podemos ver ciudades, lugares, circunstancias que los hacen pensar. Todo lo que ejercita el pensamiento, lo que se llama la metacognición, o el pensar en qué estoy pensando, nos va a ayudar a ejercitar el lóbulo frontal. Y también los recordatorios. Esta es la peor de todas mis sugerencias, porque los recordatorios es lo que no nos gusta hacer. Recuerda lavar tu ropa, levanta tus platos. Pero los recordatorios hace referencia a que nosotros les recordemos a los adolescentes. Sí, tenemos que hacer recordatorios, menos que los que hacíamos con los niños, porque irritan más a esta edad.
cierto, irritan muchísimo más. Los niños disfrutan a veces hasta que uno les diga, recoge tu ropa, los adolescentes no. Pero necesitamos seguir haciendo recordatorios, porque esto estimula el que él se acuerde, ¿verdad? Todavía tengo que hacer esto, es importante. Escucha bien. Que les hagamos preguntas a nivel académico. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Cómo te fue con el trabajo? ¿Qué dijo el profesor? Que los hagamos hablar un poquito. No les va a gustar al principio y es importante no dejarnos apabullar por sus respuestas parcas. Que bien, no quiero, sí, no nos dejemos asustar por eso, es la entrada inicial, pero insistamos en hacer algunas preguntas sin volvernos hostigosos tampoco, pero pudiendo ayudarles a luchar. Yo creo también, doctora, que dependiendo del momento de la adolescencia, porque hay tres adolescencias o tres momentos de la adolescencia o tres tiempos de la adolescencia temprana, que es más o menos hasta los 13 años, después la adolescencia media, que es entre los 14 y los 17 años, y después la adolescencia tardía, ¿cierto? 18 hasta los 21 años, de acuerdo también a lo que usted nos está diciendo. Estos tres adolescentes se parecen, son diferentes en estos momentos. El adolescente tardío entre los 17 y los 21 años será muy diferente al adolescente temprano, o porque son estas diferencias en las edades. Claro, claro que sí, son muy distintos. Muy distintos por eso mismo, porque el cerebro va madurando más. Los intereses van cambiando, los enfoques, la misma estructura que la sociedad ha armado alrededor de cada una de estas etapas va cambiando. Entonces, nosotros como padres o educadores tenemos que cambiar también. Mirémoslo así, esto es como tener, como que usted compró una empresa. Y esa empresa, usted era el socio mayoritario, pero tu hijo, digamos que es también uno de los socios. Cuando nació, tenía el 1% de las acciones y tú el 99%. Conforme tu hijo fue creciendo, fue adquiriendo más acciones, y tú fuiste perdiendo más acciones o más, perdiste un poco más de atribuciones en esa empresa. Y conforme va creciendo, cada vez nosotros nos volvemos como educadores o padres menos, tenemos menos acciones y nuestro hijo tiene más. Entonces, tenemos que ir dejándoles cometer un grado saludable de errores, ¿verdad? Que esos errores les prevengan de futuros errores más graves, pero en un contexto que sean errores sobrellevables, ¿cierto? No es lo mismo que yo permita que mi hijo sacó una mala nota y yo deje que mi hijo saque la mala nota y vaya a hacer el examen de recuperación y dé la cara con el profesor. Porque podemos nosotros venir y a veces decir, no, yo voy a hablar con el profesor y yo lo conozco y él es amigo de fulano de tal y que es mi amigo, y podemos hacer que le cambien la nota, lo cual es bastante, podría ser aliviador para nosotros como padres en el momento, pero daña el carácter de nuestro hijo, que es lo más importante. La nota es una estrategia que nos va a ayudar a formar su carácter. Entonces, en vez de ir y solucionar el problema por él, necesitamos dejar que ese joven enfrente esa mala nota y asuma las consecuencias y acompañarlo aún en un momento difícil. A veces queremos ser padres o educadores solo en los buenos momentos. Y como decía un joven, siempre que me iban a regañar, el primero que estaba, cuando me iban a regañar en el colegio, el primero que estaba ahí en dar la cara era mi papá. Y a él le caló mucho eso, que el papá lo acompañaba no solo en las buenas, sino también en las malas. Bueno, para todos los que ahora se están conectando, vamos a ponerlos en contexto. Estamos entendiendo vínculos y estamos hablando acerca de los adolescentes en el hogar. La doctora Carolina Rovira, psicóloga clínica, nos está contando cómo el cerebro adolescente no se ha desarrollado completamente y por eso necesitamos los padres y los adultos acompañar a nuestros adolescentes que tienden a tomar decisiones
impulsivas y emocionales a través de establecer límites con ellos y otras recomendaciones que ella nos ha venido dando, como tener una hora de entrada para ellos, recordarles lo que han hecho y no deben hacer, aunque ellos se enojen y sea difícil, pero sobre todo estar con ellos emocionalmente, poderles preguntar cómo estás, cómo te sientes, cómo puedo apoyarte, cómo puedo servirte, cómo te fue hoy en el colegio. Todas estas acciones van a ayudar también a que nuestros jóvenes o nuestros adolescentes puedan tomar decisiones más acertadas. Doctora, ¿quiere darnos algunas recomendaciones antes de que terminemos este programa? Sí, estaba pensando que es muy importante que pensemos en atribuirle responsabilidades, darle responsabilidades en casa, en, si tenemos algún lugar de, donde ellos puedan trabajar y hacer pequeños tiempos de trabajo. Es muy bueno, pero que no, nosotros somos como expertos a veces como adultos en dar tareas aburridas. Y hay que hacerlo, hay que darles tareas aburridas, como recoger los platos, como lavar los platos, como lavar la ropa. Pero también tenemos que procurar darles tareas interesantes. Por ejemplo, en esta época tan tecnológica, si usted no maneja tanto la tecnología, aproveche que tiene un adolescente en casa. Ellos son expertos en tecnología, entonces pidámosles, bueno, parte de tus responsabilidades es que bajes las noticias del día de hoy. Que averigües, mira hijo, necesitamos saber cuánto está el dólar hoy, que nos averigües eso por internet. Es muy importante que ellos se sientan partícipes y responsables de algo. Hijo, tú vas a manejar esta la cuenta de Netflix, no sé, ir poco a poco dándoles un grado de responsabilidades de manera que ellos se sientan, vayan experimentando lo que es tener que pagar cuentas, tener que trabajar, manejar dinero, pero que lo vamos haciendo poco a poco, ¿no? Por ejemplo, es muy lindo cumplir los 15 años y qué bonito la fiesta y todo, pero qué bueno que nosotras pensemos también en nuestras hijas, cómo poderles dar un regalo económico. Hay ciertos grupos que le regalan dinero y les enseñan a manejar ese dinero, no solo como que te lo doy y te dejo a tu libre deseo, porque entonces se van a ir a comprar ropa y zapatos y no es que eso esté mal, pero es parte de la educación financiera, es una de las educaciones que nos va a ayudar muchísimo al desarrollo del libro voluntario. Bueno, y para terminar yo quiero darles como un aliento a los padres. Yo sé que la etapa de la adolescencia no siempre es fácil, pero me hace recordar un verso que Dios le dice a los padres, les dice estas palabras: repetirás a tus hijos cuando andes por el camino, cuando te levantes, cuando vayas a acostarte, mejor dicho, a toda hora. Como quien dice, entiende que parte de ser padre es que tienes que repetir muchas cosas que son difíciles y a veces canzonas de estar repitiendo. Uno dice muchas veces, pero ya te lo dije 5.500 veces. Sí, tienes que decírselo 5.500 veces más, porque es parte de ayudar a su cerebro a desarrollar los caminos para que ejecute esa tarea. Entonces, ánimo padres, no se sientan mal de insistir, de repetir. Pidan sabiduría para cuando no insistir tanto, pero vayan haciéndolo, no se sientan mal si sus hijos se distancian un poquito. En el fondo ellos agradecen que ustedes, que aunque ellos se distancien, ustedes no se distancien de ellos. Muchas gracias. Qué bueno, doctora, gracias. Los hijos agradecen esto, que aunque ellos se distancien, uno no se distancie. Gracias por toda la información y por todas las recomendaciones que hoy nos ha entregado. Y bueno, también quiero dar gracias a todos los que nos están escuchando. Y recuerden que Tejiendo Vínculos llega a ustedes gracias a la Gobernación del Chocó, al Fondo Mixto en su proyecto de paz y convivencia, y a la Agencia de Desarrollo Local Tatamá. Que estén muy bien y seguimos en contacto. Nos estaremos conectando en la próxima oportunidad. Gracias, chao. Tejiendo vínculos, ajá. Ven, te invito a soñar, la vida a disfrutar. Concientízate que las drogas no son el camino, te llevan a un mundo sin sentido.
comparte en familia lo vivido. Ve y te invito a luchar unidos. Concientízate. Dame tu mano, soy tu amigo. Vamos a tejer. Concientízate. Este vínculo tendrá un sentido. Concientízate. Concientízate. No debes caer en ese abismo. A Dios pídele. Y sin duda guía tu camino. Escucha bien. Ven, vamos a tejer, que este vínculo tendrá un sentido. Disfruta los momentos, cada día vivido sin arrepentimiento. A tu vida encuéntrale un motivo. Tejiendo vínculos.